Desde el cielo hasta tu boca llegaré, en tu mar moriré. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. Brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón. Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul, nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del Mar. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, para vivir lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón. Sobrevivir, tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. Claro, quería hablar de mi hermana Natalia. Lo que pasa es que ella está bastante triste porque se enteró que te casas, pana. Entonces. Sí. Bueno, pero la realidad es que no tiene sentido que me quiera. Es bueno que me olvide. Y me tiene que olvidar porque yo tengo un compromiso. Yo estoy obligado, Domingo, a casarme con Perla. El curita del pueblo ya está listo para casarlos. Buenísima noticia, don Valerio. ¿Y tú, Mariana? Mi vida, ¿no dices nada? Sí, sí, yo... Me parece magnífica la noticia. Me voy a mi habitación. Permiso. ¿Pero por qué, mi amor, si el día está sabrosísimo? Sí, lo que pasa es que agarré mucho sol y... De verdad me duele un poco la cabeza. Hablamos luego. Chao, papá. Hola, bella. Vine para hablar con Luis Manuel un par de cositas, pero bueno. Ay, Juliancito. Ay, qué bien. Ay, Juliancito, ya estás en la casa. Sí, despacio, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Hola, tío. No me fuiste a visitar a la medicatura. Lo que debía haber hecho es mandarte a la policía por quererle perjudicar la vida a la nieta del iluminado Jacinto. No es el momento, Adolfo. Está bien que le dieron de alta la medicatura, pero todavía está convaleciente. Bueno, ya el joven Julián tiene su habitación preparada. Gracias, pastora. Mi amorcito, por favor, agárrate de Patricia. Ay, sí, tío. Y sube con mucho cuidado. Pastora, ¿y Natalia dónde está? Está en su habitación planchando. Bien, dile que ya mi sobrino Julián llegó, pero que no tiene nada que temer. Si Julián o Sara se atreven a hacerle algo, yo mismo los boto de esta casa, ¿eh? ¡Ni una palabra, Perla! Acompáñame, pastora. Sí. Mi papá te humilla de esa manera. ¿Tú vas a permitir que esa mujer haga en esta casa lo que le dé la gana y se sienta cada vez más guapa y más apoyada? Mi amor, yo no puedo reclamar nada. ¿No entiendes que no puedo reclamar nada? Yo no soy la esposa de Adolfo, chica. Yo simplemente soy su concubina. Y si yo le reclamo algo sobre Natalia, él es capaz de botarme a mí también para la calle.
Entonces, Rosarito, ¿aceptas olvidar nuestros encontronazos pasados y ser amigos? Rosarito, yo conozco a Gerardo desde que era un muchacho. Y te puedo garantizar que es una buena persona. Si usted lo dice, padrecito, yo le creo. Bueno, bien, ya que decidieron ser amigos, yo los voy a dejar solos. Voy a dar una vuelta. Adiós, padre. Adiós. Me alegra que me empieces a ver como tu amigo. Tú sabes que yo no puedo verte. Soy ciega. Es un decir. Yo sé perfectamente que no puedes verme. Pero yo sí te puedo ver a ti. Puedo comprobar lo linda que eres. Rosarito, eres hermosa. Gracias. Tienes la voz muy dulce. Como suave. Tienes voz de buena gente. Gracias, en serio. No, no me lo había dicho a nadie. ¿Viniste a rezar? No, no hace falta venir a la iglesia para rezar. Yo siempre rezo en mi casa. Vine a ponerle unas florecitas a la Virgen de Coromoto. ¿Tú? ¿Viniste a rezar? Sí. El único enfermo que tenía la medicatura ya lo di de alta. Vine a la iglesia y con tan buena suerte te encontré. Bueno, yo me voy. Claro. Cuidado, te ayudo. Aquí hay un escalón. Gracias. Eso. Mi hermana se va a casar. Si yo te invito a la boda, ¿tú vas? ¿Ir yo a la boda de un rico? ¿Y por qué no? Yo te estoy invitando. No sé. Bueno, me lo voy a pensar. Adiósito, pues. No sé qué sientes por mí, pero no te apuro. Sé que pasas mucho y prefiero escucharte. Domingo, mi papá adelantó la boda con Ernesto para casarme con él más rápido. No, tú no puedes dejar que eso pase. Mariana, tú no puedes dejar que nos separen. Chamín, no puedes. Pues sí, Luis Manuel. Tu hermana Mariana y Ernesto se van a casar muy pronto. Ya sabes qué opino de eso, papá. ¿Y qué es lo que opinas tú de eso, futuro cuñado? No, Ernesto, lo que opine Luis Manuel no importa. Aquí la única voz que se escucha en esta casa es la mía. Ah, eso sí. Después de estar casado con Mariana, no se pueden ir de luna de miel inmediatamente. Ah, no, suegro. ¿Y eso por qué? Porque Luis Manuel y Perla Uzcategui se van a casar en Caracas. Y yo he decidido que tú y Mariana estén presentes. Perla Uzcategui. Sí, Perla Uzcategui. ¿Por qué la conoce? No, no, claro que no. Olvídate de mí, te olvidas de mí, te casas. Si mi papá se entera de lo que nosotros hicimos en Las Vegas, me desherida. Y yo sin dinero a ti no te sirvo. Te casas y te olvidas del reencuentro. Esto nadie lo puede saber, Ernesto. Si esto se sabe... Mira, tienes que ser muy meticulosa con ese planchado. Porque la señorita Perla y la señora Sara son, pues, les gustan las cosas bien planchaditas y no arrugaditas. Mira, pastorita, ¿meticu qué? Meticulosa, mijita. Perfeccionista. Culosa. Mira, que el planchado quede impecable para que ellas no te regañen. No, mira, pastora, pero es que ni que yo sea la mejor planchadora del mundo. Ese par de arañas de charco, igual y te dijo, me van a regañar. Ay, si es verdad, si es verdad, tienes razón. Ayer se apareció la triple fea de la doña Sara esa. Ajá. ¿Y qué? Muy entaconada para allá para el rancho, para allá para casa del abuelo. Ajá. A venir a cachetearme. Después. Pero yo agarré y la amenacé con sacarle los dientes y ella cogió miedo. La abusadora que es esa fea. Hiciste bien, mi amor. Hiciste bien en no dejarte. Además, nadie tiene derecho a abusar de ti, pues. Sí, eso sí es verdad, ¿ves? Claro. Mira, pastora. Así. Sí. Ya va. Ya lo voy a hacer. No, todavía no, pero sí, pero vas bien, es lo que te iba a decir. Mira, ve acá. Eso es verdad. Que yo me parezco igualitico
a la muerta, difunta, la esposa que se murió de don Adolfo? Igualita, mi amor, igualita. Como una gota de agua a la otra. Igualita. La señora Paulina, bueno, que en paz descanse. Este era un carácter fuerte, fuerte. Sí, sí. Ella hacía que la gente la obedecía. Es más, el carácter era tan fuerte que don Adolfo, que es un hombre bravo, bien bravo, y tú lo sabes, se le rendía a sus pies, se le rendía... Bueno, claro, es que él estaba loquito por ella. Sí. Ay, pastorita, yo quiero ser así, ¿ves? Así, con poder, bien brava, pero así bien fina, ¿ves? Que todo yo pase así, todo el mundo me haga caso, ¿va? ¿Así? Ay, me encanta. Ah, como una doña Barrio. Ah, eso. ¿Quién es esa? Otra muerta, difunta. Mi amor, voy a empezar por corregirte poquito a poco. No se dice muerta, muerta, difunta. No, mi amor, porque si está muerta, está difunta. Entonces, ¿para qué decir muerta, muerta? Con decir está muerta, ¿ya? ¿Es suficiente? Suficiente, ¿no? Sí. Entendí, ve, pastora. ¿Sí? ¿De verdad? Ahora sí fue que entendí. Ah, es que no soy tan bruta como dices, ¿no? Eso ya lo sabía, no hay ningún secreto. Bueno, te lo repetía por si acaso se te iba a olvidar. Mariana, ¿puedo entrar, mi amor? No me termina de quedar claro el parecido de tu nieta Natalia con mi difunta esposa Paulina. Y cuando algo no le queda claro a Adolfo Uzcategui, es que eso no está bien. ¿Algo oscuro hay? No, don Adolfo, no hay nada oscuro. Natalia es hija de mi hija Mirta, y que, como usted sabe, murió hace unos días. ¿Y el padre fue? Ah, bueno, un sinvergüenza que, bueno, la perjudicó hoy. Después la casé muy bien casada. Ahí es cuando nacieron Domingo y Rosarito, ¿eh? Luego enviudó y, bueno, se fue a vivir con otro sinvergüenza ahí, a un pueblo vecino. Se llevó a Natalia con ella. Por eso Natalia creció lejos de nosotros. Cuando murió la madre, pues, hubo la oportunidad de traerla al pueblo. ¿No hay nada más, Jacinto? No me mientas, no me mientas, Jacinto. Tú sabes que yo detesto las mentiras. Mentiras no le estoy diciendo, don Adolfo. Confío en ti. Es más, quiero creer en ti, Jacinto. De verdad, quiero creer en ti. Ojalá. Ojalá no me estés mintiendo, Jacinto. Porque si no, te juro por este puñado de cruces que le pego candela a este sitio contigo adentro para que ardas en el infierno por mentiroso. ¿Está claro? Buen día, Jacinto. Buen día. Mentiras te dije. Dios quiera que nunca se descubran. Ya va un momento, que me estoy terminando de vestir. Vete por la ventana. Mi amor, ¿se te quitó el dolor de cabeza? Sí, un poquito. Tu papá y tu mamá me invitaron a que me quedara a almorzar. ¿Sí? ¿Mm? Buenísimo, ¿será que vamos? No, vale, pero ¿por qué mejor no nos quedamos aquí tú y yo solitos? Dándonos muchos besitos ricos. No, no, lo que pasa es que Ernesto, ya va. Lo que pasa es que me da una pena tremenda con mi mamá y mi papá. Mejor vamos a bajar, ¿sí? Ernesto me cae malísimo. Lo que provoca es darle un derechazo y luego un izquierdazo para que aprenda.
Mira acá. Contigo quería hablar, pescadorcito. ¿Recortarme la cabeza? No, todavía no. Pero si tú pretendes aprovecharte de mi incapacidad y querer darle calorcito a la cama de mi mujercita, te lo juro por mi madre que te voy a despescuezar. Estás advertido, pescadorcito. Derechito, Domingo. Anda derechito. Que tú sin cabeza te debes ver bien feo. Porque aunque ustedes no lo crean, yo la vi. Yo vi a Paulina. Y Paulina está viva. Está viva. No, no, eso es absurdo, Paz. Eso es absurdo. Porque si la esposa de Adolfo estuviera viva, ¿para qué? ¿Para qué Adolfo la va a tener ahí escondida tantos años, chica? Claro, es verdad, pasionaria. Esa mujer, desde que desapareció, más nunca se volvió a saber de ella. Sí, todos saben que esa se murió. Eso a nadie le consta, Irene. Porque nunca nadie envió el cadáver del cuerpo de la muerta. Esa mujer está viva porque yo la vi con mis ojos. Y Adolfo la tiene encerrada en esa casa que tiene un montón de años encerrada. Paulina está viva. Yo la vi con estos ojos. Ay, mis días, chicas, ¿sabes qué? Tú te imaginaste esto. Eso no es verdad. Es una imaginación tuya. Ay, Dios, Candice, mi ladies. Ninguna imaginación. Yo la vi, chica, la vi con estos ojos. Ay, Dios. ¿Tú le viste la cara? Bueno, no. No se la vi. No se la vi porque cargaba un velo que le cubría toda la cara. Bueno, pero entonces tú pudiste haber visto a otra persona. ¿Pero y a quién? Ajá. ¿Y a quién tiene Adolfo? Ahí escondida y encerrada, chica. Tantos años y vestida de novia. Y el hermano de Luis Manuel Gerardo no es malo como yo creía, abuelo. Es bien bueno y simpático. Tiene la voz como dulce. Yo por la voz se reconoce si alguien es bueno o es malo. Es bien amable Gerardo, abuelo. Y me invitó para la boda de su hermana. ¿Tú me dejas ir? ¿Para dónde? ¿A dónde va a ser? ¡Viste, abuelo! Yo estoy aquí hablando como una cotorra y tú no me estás parando. A la boda de la hermana de Gerardo Moncada. No, no. Ya te dije que no. Una muchachita como tú, ¿cómo se va a meter en una fiesta de una gente tan rica como esa, como los Moncada? Abuelo, pero él me invitó. Dije que no. Y punto. Ya bastante han humillado a Natalia en la mansión de don Adolfo, ¿eh? Para que ahora te humillen a ti en otro lado. No vas y no insista. Y ahora no me desconcentre, que necesito consultar los caracoles muy bien para que me digan qué va a pasar en este pueblo. Pasionaria asegura que Paulina está viva y vestida de novia y que Adolfo la tiene escondida en una casa cerrada de hace años. Obviamente tu hermana pasionaria está loca, Irene. No, yo te digo una cosa. Yo gracias, mi amor. ¿Tienes azuquita? Sí. Yo sinceramente yo no creo que esa difunta de Paulina esté viva, mi amor, y menos vestida de novia. Pues yo no creo en fantasmas. ¿Quién será esa novia misteriosa? ¿Tienes azuquita? Ay, a lo mejor es un alma que está en pena por ahí, ¿no? ¿A ti quién te dio autorización para meterte en la conversación de los patrones? Retírate a la cocina. Igualada. Tú nunca me has caído bien, Irene. Y eso lo sabes. Pero de todas formas voy a darte un consejo. Destrúyele la vida a la bruta esta. Sácala de la casa. Tanta juventud puede tentar a cualquier hombre. Y Adolfo podría terminar enamorándose de ella. ¡Candice, mi lady! ¡Dime, tía! ¡Candice, mi lady! Muchacha, voy para la iglesia. ¿Para la iglesia? ¿Y para qué? Ah, pues. Bueno, voy a ir a ver al padrecito. Le voy a ir a pedir agua bendita. Porque quiero limpiar cada rincón de mi casa. Muchacha, ¿por qué algo me dice? Ah, ¿qué? Que esa mujer vestida de novia que se me apareció,
Es un alma en pena. Y si a mí se me vuelve a aparecer esa alma en pena, mira, yo me muero y me quedo tiesa. Ya yo vengo. Dale, vaya para la iglesia, pues, vaya para la iglesia. Pialita, loquita, vale. ¿Qué cosas te le están ocurriendo ahorita? Y que para la iglesia, que el agua bendita. Ay, no. Ay, don Adolfo, ¿puedo servir la cena ya? Primero quiero decirte algo, pastora. No quiero que Natalia siga usando el cuarto de servicio. Quiero que ella use el cuarto de mi difunta esposa, Paulina. ¡Candy! ¡Candy! Muchacha, ayúdame a echar el agua bendita en toda la casa. ¿Aló? ¿Te acuerdas de mi voz? ¿Y quién es? Ya me enteré que te vas a casar con un tipo llamado Luis Manuel Moncada. ¿Le contaste a Luis Manuel tu secreto, Perla? ¿Le contaste que estás casada conmigo? No te puedes casar con tu futuro esposo sin decirle que estás casada conmigo, Perla. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No repitas eso! Tranquila. Nadie me oye. ¿Tú dónde estás? ¿Todavía estás aquí en Playa Esperanza? Sí. Aquí sigo. ¿Y cómo conseguiste mi teléfono? Pueblo chico, infierno grande. Te tienes que ir, Ernesto. Tú te tienes que largar de aquí. Para que yo me desaparezca, me tienes que pagar mucho, pero mucho dinero. O yo cuento que tú y yo nos casamos en Las Vegas y desbarato tus planes de matrimonio. Ernesto, yo no tengo dinero. El que es dueño de todo es mi papá. Ese no es mi problema, esposita bella. Nos vemos para decirte cuánto quiero. Estás loco. Yo no me voy a encontrar contigo. Ok. Síguete escondiendo de mí, no importa. Así como averigüé tu celular, voy a averiguar la dirección de tu casa. Pronto vas a tener noticias mías, Perlita. ¿Aló? ¿Aló? Te tengo en mis manos, querida esposita Perla. Te voy a sacar muchísimo dinero por nuestro secreto. Claro. Ni loco pienso decir que estoy casado contigo. Se me caería mi negocio de casarme con la hija de Valerio. Pero como tú esa no te la sabes, te voy a sacar bastante, mucho dinero. ¡Ah! ¡El fantasma de la muerta! ¿Mi tía? ¿Mi tía qué fue? ¿Por qué gritaste? ¿Mi tía? ¿Mi tía? Y mi tía, te volviste a desmayar, chica. Pero bueno, ¿y entonces? Ya escuchaste mi orden, pastora. Quiero que Natalia se mude al cuarto de mi difunta esposa, Paulina. No quiero que siga usando el cuarto de servicio. Está bien, yo voy a cumplir su orden, don Adolfo, pero usted se ha puesto a pensar qué diría su cuñada, doña Sara, y su mujer, doña Irene, cuando se enteren. ¿Pero cuándo me ha importado a mí la opinión de los demás, mi querida pastorita? En esta casa se escucha solo mi voz, y tú lo sabes. Ernesto me tiene en sus manos. Ahora me quiere extorsionar a cambio de no decirle a nadie nuestro secreto. Ay, yo estoy casada con él. Si eres Manuel se entera, no se va a querer casar conmigo.
¿Y mi papá? Mi papá me va a desheredar si se entera que yo me casé en Las Vegas sin su consentimiento. ¡Ay, todo por culpa de una borrachera! ¡Qué fastidio! ¡Cúchale, cuando yo me casé no sabía lo que hacía! ¡Estaba ebria! Ok, Perla, ok. Tú tienes que mantenerte firme. Firme en tu idea de casarte en Caracas. Perfecto. Y después de que nos casemos, nos quedamos a vivir allá. Sí, señor Perla, tú no regresas a este asqueroso pueblo. Y después, bueno, lo convenzo de que vivamos allá o en el extranjero o donde sea. Pero aquí, aquí, no volvemos. Ernesto me tiene atrapada. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la difunta de Paulina? ¿Dónde está? Difunta, tía, tú vas a seguir viendo fantasmas, chica, con ese calamar, vas a seguir. Ah, pues, que no era ningún fantasma, muchacha. Era la difunta Paulina. Y su arma está penando por todo el pueblo. Yo la vi, Candy Milenio. ¡Ay, está no, allí, estaba no, allí. No, allí, no, allí, 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 allí! ¡Ay, mi tía, no me digas esas cosas! ¿Y entonces? Mm-hmm. ¿Qué pasó, pues? Ven acá. ¿Qué? Tú no eras borracha, ¿no? ¡Adiós, muchacha! ¡Qué borracha ni qué borracha! ¡Respeta! ¡Adiós! Mira, yo vi a Paulina. Y la difunta de Paulina está viva. Estaba vestida de novia. Y su arma está penando por todo el pueblo. Así que vamos a echarle agua bendita por toda la casa. Bueno, para espantar todos los malos espíritus. Vamos, pues. Acompáñame. ¡Ay, un rezo! Échame, tía, échame para que no me vaya a agarrar el fantasma a mí porque yo tengo miedo. Eso. ¿Quién es? ¿Qué anda ahí? ¿Quién está aquí? Hermana, ¿qué te ríes tú? Ay, no, chica, Rosarito, como oso. Mira, es que vengo de meterle un susto a la pasionaria por andar metiendo mentiras allá en las facturas civiles. Esa mujer agarró y empezó a meter un poco embuste, a decir que yo esto, que yo lo otro, para que me dejaran presa. Entonces yo me vengué de ella, chica. ¿Y cómo la asustaste? Bueno, tú sabes que resulta que yo escuché a la gallinaza esa de doña Sara, ¿sabes? Ajá. Y a Irene hablando de la pasionaria. Que resulta ser que la mujer parece que vio a la muerta, esa difunta esposa de don Adolfo, vestida de novia, y que parece que cuando esa mujer vio ese espanto se desmayó del tiro. Y, bueno, y tú te vestiste de novia. Exacto y correcto. Me vestí de novia, chica, para espantarla, para que ella creyera que yo era la muerta. ¿Y dónde conseguiste tú un traje de novia? Bueno, mira, ve, Rosarito. Sí. Ve, menos mal que tenía puesto este tul para que no me vieran la cara. Y lo conseguí porque mi abuelo lo tenía metido dentro un poco de caja. Yo me acordé de eso. Este es el traje de novia de nuestra mamá, ve. Ay. Está todo rullido, está rotico, pero sirvió perfecto para espantar la pasionaria esa. Ay, no, chica, tú tenías que verle la cara a esa mujer, casi le da un infarto, se le iba a parar el corazón. O sea, te cobraste que se pusiera a declarar en contra tuyo, ¿no? Ay, no, la fregué, tremenda. Ay, no, así se muere esa mujer. Natalia del Mar. Resto, ¿ya hiciste la llamada que tenías pendiente? Sí, muchas gracias, don Valerio. Es que mi celular se quedó sin batería. Me dijo mi esposo que habló con el padre Baltasar por lo de tu boda con Mariana. Así es. Ya todo está listo gracias a mi futuro suegro. El cura solamente está esperando se le dé la fecha exacta para la celebración eclesiástica. ¿Y quién decide esa fecha, padre? ¿Los mismos novios? No, Eleonora. La fecha la voy a decidir yo. Bueno, pues será un placer, don Valerio, que usted decida la fecha de mi matrimonio con su hija. Muy apurado, ¿no? En casarte con Mariana. Bueno, claro. Interesado estoy porque amo a Mariana con toda mi fuerza. Pero mi mayor interés es complacer a don Valerio. ¿Y entonces, para cuándo será la boda? Para mañana. Mañana mismo lo haremos. Acompáñame. Bien bueno que te vas a casar. Así dejas de estar pensando en el hediondito ese de domingo. Mi amor, qué bueno verte. Ya tu papá decidió la fecha de nuestro matrimonio. ¿Y cuándo es?
Mañana. ¿Qué pasó, hermanito? Tú tampoco puedes dormir. ¿Qué va? Se me espantó el sueño. Ay, Domingo, yo sí conozco bien de tristura, ¿sabes? Y la tuya es la mismita que la mía. Los dos estamos tristes por amor. Sí. Tú estás triste porque Luis Manuel se va a casar con Perlos Cátegui. Y yo ando triste porque Mariana Moncada se va a obligar a casarse con un novio que le consiguió el papá. Ay, hermanito, yo sí que no tenemos suerte en el amor, ¿ves? Estamos bien fregados. Perdiendo las personas que queremos, ¿eh? Ay, no. Bueno, ya todos conocemos el motivo de este brindis. Por mi hija Mariana. Así es, salud. Y muchas gracias por confiar en mí y entregarme a su hija, don Valerio. Ojalá que no te estés equivocando, papá. ¿Cuándo me he equivocado yo, Luis Manuel? Ya, por favor. Discusiones, ahora no. Brindemos por la boda. Ay, ¡hija, Mariana! Amor. No, Gerardo. Yo voy. Mariana, permiso. ¡Mariana! Espero que comprendas, Ernesto. Es que Marenita está nerviosa, como cualquier novia enamorada. Claro, claro. Bueno, salud. Salud. Yo no me quiero casar, Manuel. No me quiero casar, Mariana, no me quiero escucha, casar. Escucha. Habla con mi papá. Quise convencerlo de que suspendiera tu matrimonio, Mariana, pero tienes que entender, ya tú sabes cómo es él. Pero es que yo no quiero a ese hombre. Yo no lo quiero a él. Yo estoy enamorada de Domingo y no es justo que me casen con él obligado. No es justo, yo no lo quiero a él. Mariana, escucha algo. Y quiero que entiendas. Eres menor de edad y sí te puedo obligar. Pero yo no quiero. Yo no me quiero casar con él. Buenos días, Natalia. Ay, buenos días, jefe. ¿Cómo está? Bien. Ya Pastora te informó que no vas a usar más el cuarto de servicio. Ay, no, bueno, sí, Bella, ella me dijo. Pero mire, ¿cómo usted cree que yo me voy a mudar para el segundo piso de la casa, ah? Si ahí están todos los cuartos de su familia. Y mucho menos me va a estar yo metiendo en el cuarto de la esposa suya, difunta, muerta de usted. No, mire, ¿qué va? Eso me va a traer a mí muchos problemas con su hija, con su esposa Irene, con doña Sara. No, Natalia, mejor es que no. Natalia, por favor. Para empezar, Irene no es mi esposa. Y si Sara y Perla dicen algo aquí, no interesa. En la mansión Hattig, el que da las órdenes soy yo. No, sí, mire, yo sé que usted manda más que un dinamo, ¿ves? Pero es mejor que no hagamos la cosa como usted dice. Mire, no, yo no sé por qué se lo digo, ¿eh? Muchachita, no me contradigas. Déjame poner el mundo a tus pies. Yo sé por qué hago las cosas. De hoy en adelante vas a hacer todo lo que yo te diga. Absolutamente todo. Yo solo quiero cosas buenas para ti. Déjame ser tu protector. Bueno, sí, don Adolfo, mire, mira, pero... Natalia, dentro de ti hay una mujer muy diferente a la que luces con ese uniforme. Una mujer que yo quiero hacer florecer. Natalia, de verdad, déjame guiarte, ¿sí? Dos, tres, nos besamos en la boca. Un, dos, tres, pero por tu edad no me puedo... ¡Va! Un segundo. Buenas. Hola. Mira, vengo de parte de don Valerio. Le traigo un mensaje a tu patrón. Yo soy Baldomero. Ah, ok. Sí, bueno, pase y lo espera acá que yo le aviso que... ¿Cómo te llamas tú? Sandra. Sandra. ¿Espero ahí? Sí, ya le aviso a don Adolfo que está esperando.
rico, Dios mío. Sí, está bello. Inservible como hombre. Cargando este cadáver. Con su permiso, patroncito. En la sala lo espera un hombre que dice que viene de parte de don Valerio Moncada. Está bien. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias. Es Natalia. Natalia. Recuérdate que te pedí que ayudaras a Perla en todo lo que necesite de su matrimonio. Uh-huh. ¿Está clara? Sí, 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 patroncito. Clarísimo. Yo lo hago. Sí, diga. Vengo de parte de don Valerio. Le traigo un recado. Bien. Uh-huh. Acompáñame a la biblioteca. Bien. Abuela, abuela, te tengo un chisme. ¿Qué pasó? Abuela, yo creo que a don Adolfo le gusta Natalia. ¿Muchacha? ¿Pero qué estás diciendo, muchacha? No inventes ni chisme ni esas cosas. Oíste, me salvo. Abuela, no. Ni inventa ni chisme. Yo ahorita fui a llevarle un recado a don Adolfo al jardín y vi cuando le estaba acariciando la cara. ¡Ay, cállate la boca, muchacha! Ay, dígame si te oye doña Sara o doña Irene en tremendo lío que nos vamos a meter. ¿Entiendes? Esta tarde a las 5 se casa la hija de don Valerio y mi patrón lo está invitando a usted, don Adolfo, y a toda su familia para que asistan pues a ese matrimonio que se decidió ayer. Razón por la cual no dio tiempo de mandar a hacer las invitaciones a Caracas. Por eso le pide disculpa que la invitación se le esté haciendo de palabra. Está bien, está bien, está bien. Dile a Valerio que esta tarde vamos a estar allí. Muy bien. Dicho lo propio, yo me marcho nomás. Vaya, vaya, vaya. Ay, Valerio, Valerio. No me digas que te estás creyendo el cuentico de firmar las paces entre la familia. Sigue durmiendo de ese lado que te vas a caer de la cama, Valerio. Más tarde que temprano voy a ser dueño de esas minas de diamantes. Claro que sí. Bueno, amor, como no hubo tiempo de mandarte a hacer tu vestido de novia en Caracas, pues me fui a la tienda del pueblo y te alquilé uno. No es lo que me hubiese gustado para ti, pero por lo menos te escogí el más bonito. Yo no quiero vestido, mamá. Yo no me quiero casar. A mí me parece una arbitrariedad esto de casar a nuestra hermana con un muchacho que ella no quiere. Yo puedo entender que papá, bueno, te obligue a casarte con un euskate. Pero lo de Mariana es un capricho, mamá. No, Gerardo, no comparto eso. No es ningún capricho. Mi papá sabe que Mariana está enamorada de un pescador. Y para separarla de él, la casa con el... ¿Cómo se llama el Ernesto? Que no lo soporto, que me parece un tipo interesado, trepador. Ay, ya, Luis Manuel, es un buen muchacho. Él es rico. No, ningún buen muchacho. Yo eso lo voy a averiguar en su debido momento, mamá. Porque a mí nadie me quita de la cabeza que ese tipo no tiene ni dónde caerse muerto y por eso anda apurado por casarse con Mariana. Es que aunque esté bañado en dinero, si Mariana no se quiere casar, no hay por qué obligarla. Yo no me quiero casar. Yo no me quiero casar con ese tipo. Esta red está lista, abuelo. Yo me voy para la mar de una vez, ¿ok? No me gusta. Algo muy grande va a pasar hoy en este pueblo. ¿Qué cosa, abuelito? Lágrimas, mija. Veo muchas lágrimas. Un escándalo muy grande va a conmover a una de las familias más poderosas de Playa Esperanza. ¿De qué estás hablando tú, abuelo? ¡Pase adelante! ¡Buenos días por la mañana!
Mira, Vivianita, si vienes otra vez con la intención de quemarme mi modesta casa, te voy a hacer una brujería que te voy a dejar las patas tiesas para que no puedas caminar más. Ajá, ajá. No, brujo de porra. Yo solamente vine a traerle a tu nieto una noticia que sé que le va a interesar mucho. A ver, ¿cuál es? Hoy, a las 5 de la tarde, en la iglesia, se casa Mariana Moncada. Le estuviste acariciando la cara a la nueva muchacha que metiste a trabajar en la casa, ¿no? ¿Y si así fuera qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Si yo soy... ¡Tú no eres nada mío! Eres nada más mi querida, la que me calienta en la cama en las noches. De ahí en adelante no eres nada mío. Y si hago algo que no te gusta, allí están las puertas de la casa, abiertas, para que te largues. Y si te largas, no te voy a extrañar, Irene. Que sea la última vez que tiras la puerta de mi oficina. Mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul nunca había sentido antes que era tan de alguien como lo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del mar. En tu inmenso mar azul contracorriente van a dar. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contra corriente va luchando un corazón, dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul.